Para todos ustedes, siempre un saludo. Estamos en sábado 21 de mayo y pues prácticamente a una decena de días de la edición 47 de la Cena de los Campeones. El tiempo camina, el tiempo vuela y voló para Kylian Mbappé. No a Madrid, no, decidió quedarse en el PSG. Hoy recibí muy temprano, prácticamente al abrir los ojos y ver qué había en el celular, me encontré con el envío de José Pablo sobre la decisión que ya Mbappé le había a esa altura con el diario Marca, y como ustedes lo ven, lo han visto en los titulares que les ha proyectado José Pablo antes de estar frente a ustedes, pues con cosas mareantes, porque lo que más se apunta y se menciona es de que a Kylian le darán el jeque, el emir, quien sea la máxima autoridad árabe representada en el presidente del equipo, Samir Al-Khelaifi, nada menos que 300 millones de euros libres de impuestos de prima y la friolera de 100 millones por temporada netos de un contrato que se firmaría en los próximos días por 3 temporadas. Y yo les decía a varias personas con las que he platicado, si él cumple 24 en diciembre, en el mes donde está eso del nacimiento de Jesús, pues el recuerdo y demás. Imagínense ustedes al salir prácticamente de 26 años de ese contrato, le quedará pues todo el mundo por delante para seguir haciéndose más millonario, etcétera. Y justamente combinaba lo que es platicar con ustedes de ver cómo el Estadio Parque de los Príncipes de París, dejé de ver el partido ya con 4-0 sonoro al PSG, con triplete de Kylian Mbappé, triplete, y el restante fue de Neymar o Neymar. Así que, José Pablo, ¿a qué horas fue? Porque fuiste el que lo vio, como dice, lo vio primero, como aquello del Titanic. Mire, hay algo que es un iceberg, y bueno, a pesar de que hubo esa alarma, ya todos sabemos lo que pasó en abril del año 1912. Así que, gusto de saludarte, y ¿cuál es tu comentario de ese impactante desenlace? Mbappé, PSG siguen su relación, la prolongan, y el Real Madrid, tal y como lo apunta el titular, primero Haaland, no Real Madrid, sí Manchester City, y hasta se despidió de la gente de Borussia Dortmund, también adelantando su salida, porque el contrato le quedaba hasta el 2023. En el caso de Kylian no, sino que justamente sí tiene contrato, pero el mismo fenece el 30 del próximo mes, y ya es solo una formalidad prácticamente de que él, eso de firmar el contrato, pues prácticamente será con fecha 1 de julio, para que las cuestiones legales no vayan a ser refutadas. Así que, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Bueno, me desperté más o menos a las 7 de la mañana con esa noticia. Fue lo primero que leí al agarrar el celular. Se veía venir de alguna forma el diario Marca, Mundo Deportivo, ya lo habían anunciado. Y cuando algo ya es muy cantado, ya empieza a ser muy dudoso, los abuelitos siempre dicen, cuando el río suena es porque piedras lleva. Y lo de Mbappé me parece que ya iba por ese estilo, porque ya se había especulado mucho de que si sí, que no, que si tal vez, y finalmente, pues él decide quedarse en el PSG. No sé si es preocupante, Gustavo, la situación de que se prefiera o prevalezca la parte económica, el decir, bueno, aquí voy a ganar más, antes de la grandeza de un club. Porque si nos ponemos a analizar, el Real Madrid, con todo respeto, es más que el PSG como club, como institución, o sea, por lo que ha logrado a lo largo de la historia y demás. Pero él antepuso, pienso yo, la parte económica, ¿verdad? Y es impresionante a lo que vamos, o cómo se está moviendo globalmente ahora el fútbol. Anteriormente cualquier jugador hubiese dado lo que sea por estar en una institución como el Real Madrid. Entonces, a mí en lo particular me llamó bastante poderosamente la atención. Sin duda alguna, para Real Madrid es un cuentazo, Gustavo, es un golpe muy duro, porque se querían reforzar. De alguna manera pienso que es lo mejor, porque ahora sí le van a dar un lugar a Rodrigo. Y para mí la tripleta que tiene el Real Madrid en ofensiva, en el caso de Vinicius, Benzema y Rodrigo, es muy buena.
Por algo con esta tripleta lograron dejar a un lado a un equipo tan grande como el Manchester City. Que eso no es cualquier cosa, Gustavo. Entonces Mbappé de alguna forma estaba de más. Claro, el nombre, la mercadotecnia, lo que significa, era importante para la institución. Pero que futbolísticamente el Real Madrid necesitara a Mbappé, a mí en particular me parece que no. Creo que con lo que tienen les ha servido y pienso que es para pensar en un futuro. Rodrigo y Vinicius son puros patojos, Gustavo. O sea, estamos hablando de que futbolísticamente están comenzando y creo que pueden aportar mucho todavía a la institución blanca. Así que vamos a ver qué fichaje hará el Real Madrid, porque no creo que se vayan a quedar en blanco. Estoy casi seguro que más de algo buscarán y a lo mejor pueda ser en otra posición que necesiten más. Yo creo que hoy el Real Madrid se tiene que poner a analizar si realmente alguien en ofensiva, en la delantera, es lo que necesitan, o bien algún sustituto para la parte de atrás o la parte de en medio, porque hay que tomar en cuenta que jugadores como Marcelo, Gustavo, ya van para afuera. Ya se fue incluso. Esa fue la despedida de ayer que vimos. Lo de Luka Modric, por ejemplo, es otro caso, o sea, no le quedará mucho al croata, y creo que de alguna forma Kroos tampoco. Lo de Toni Kroos, tienen que empezar a pensar en otras funciones, entonces porque no se puede hacer cambios de la noche a la mañana. Si no, vea lo del Barça, se fue Xavi, se fue Iniesta y no había un cambio, no, en su momento no lo pensaron. Entonces a lo mejor hasta un favor le hizo. Creo que Mbappé le cae bien seguir en el PSG. Ahí está acuerpado de momento con Neymar y con Messi. Habrá que ver si va a seguir Neymar o no, porque se ha mencionado mucho de que podría ya no continuar en el club. Pero al no estar, él podría tener ese protagonismo, ¿verdad? De esa novela, en este caso, que se llame PSG. Ahí puede figurar de momento. Y como usted bien apunta, cuando termine el contrato, él va a seguir siendo un joven. E incluso tal vez con más posibilidades de triunfar en el Real Madrid. Porque un Benzema que ya irá quizás más para afuera de la institución blanca que lo que está ahora en su mejor momento y sin duda alguna siendo la figura indiscutible del Real Madrid. Bueno, antes de tener un mensaje de Lix, José Pablo, ¿crees que el Real Madrid le vuelva a tocar la puerta si tomamos en cuenta que ya lo hizo en el 2017 y no lo logró llevar y ahora todo llegó a un momento y pareció indicar que ahora sí? Y ahora tampoco, que haya una tercera ocasión en que Florentino, no sé si estaría Florentino, porque el presidente va en camino a los 80 años, pues otra oferta u otra posibilidad de Real Madrid al salir en el 26-27 el contrato. Bueno, es que si no hay más jugadores, si no sale otro nombre que sea resonante y él siga siendo la figura que actualmente es, me parece que sí, porque no veo por dónde. O sea, hoy estamos ante una escasez de delanteros o de figuras a nivel mundial. Si usted se pone a analizar, no hay demasiados nombres. Y ahora es más variado, pienso yo, el mercado de fichajes, en el sentido en el que hay equipos que tienen un poderío económico y ya no únicamente el Barcelona o Real Madrid. Hoy el PSG a lo mejor tiene hasta muchísimo más que cualquiera de los dos clubes. Lo del Manchester City, el Manchester United, la misma Juve, el Newcastle, por ejemplo. Yo creo que hay una serie de equipos que intentan cotizar a las máximas figuras. Y creo que ante esa escasez, y si no salen más nombres, pues yo no lo vería tan alocado, a pesar de que en dos oportunidades él le haya dicho que no al Real Madrid. Bueno, tal vez no queda la tercera, la vencida, ¿no? Pero habrá que realmente seguir. Bueno, en primer lugar, yo sí te digo lo de lo económico, me parece que no fue así un primer factor, porque la propia mamá de Mbappé dijo que las ofertas eran similares. La diferencia, que es una diferencia, digamos, para tomar en cuenta, es que ahí, y me lo platicaste, en el equipo merengue le iban a dar libertad de manejo de su derecho de imagen, que era otra montaña de plata que podía sacar, pero esos números mareantes que dimos hace unos instantes al iniciar este video, pues son o fueron o aparecían muy similares en los dos equipos. Lo que yo he leído es que ahí hubo presión directa del gobierno de Francia por esa joya que es francesa, como hace muchísimo tiempo. Ahí sí fue directo. Brasil no dejó salir a Pelé cuando
Pelé era, estaba en el sumum de su carrera, y aparte de las relaciones entre gobiernos, porque Al Thani, el jeque de Qatar, no iba a permitir que con la plata que tienen y demás, y no teniendo que poner, incluso ahora hay una posible investigación de la Liga Española para ver un equipo que reporta pérdidas, cómo va a mover esa montaña de dinero. Pero antes de profundizar en ese tema del bombazo del día, pues está un mensaje importante de Lix. En unos segundos regresamos. Supera la secuela del COVID-19. Controla el impacto emocional. Si te sientes estresado o desganado, sal a caminar para relajarte. Si no presentas mejoría, acude al médico. Entonces, ahí está, viéndolo en el partido este contra el Mets, de verdad que es un foriser, y me encontré ahí con que me enviaron. Habló Zinedine Zidane, y Zinedine Zidane, ese es otro de los factores. En él, y eso no hubiera ocurrido en el Real Madrid, en el PSG, al parecer le van a dar la libertad que solapadamente tuvo y no se supo hasta bien avanzada su carrera Messi en el Barcelona, de que llegaran solo los que él decía que les echaba la bendición y que llegaran, y otros no, como ya ocurrió antes con Maradona y un excompañero de él en la selección de Argentina juvenil de 1979, en el caso de Díaz. Acá José Pablo Sisu dijo Cristiano Ronaldo y adornó un montón y sacó un montón de atributos de CR7, pero con una postura más breve, dijo Sisu, a ver qué te parece, Messi es el más grande de todos los tiempos. O sea, adornó todo lo que dijo sobre Cristiano, pero con una frase directa puso esa de Messi es el mejor de todos los tiempos. Bueno, Gustavo, yo creo que es un factor importante. El hecho de que a uno le den libertad, yo creo que a cualquiera le gusta. El poder tener cierta libertad, el poder tener cierto liderazgo, el poder mandar de alguna forma, no sé si ese sea el término correcto, pero creo que por ahí todos nos gusta ser líderes. Y de alguna forma, a mí en particular, me parece que esa libertad sería la razón por la cual Mbappé preferiría el PSG antes que el Real Madrid. Como le digo, es que ahí en su propia tierra él es el ídolo, Gustavo. O sea, ¿cómo van a querer más a Messi o a Neymar uno siendo argentino, brasileño, que a un francés en Francia? Entonces, él querrá estar ante su gente. Me imagino debe sentirse orgulloso. Claro que jugar afuera, sin duda alguna, puede ser muchas veces una opción. Pero cuando usted está en un fútbol de primer nivel, y yo me imagino que lo que él debe pensar es en convertirse en el primer francés que le dé una Champions a Francia, a un equipo francés. Y yo creo que por ahí va. Yo creo que lo de Mbappé es decir, voy a ser un héroe en mi propio país, haciendo que el PSG quede campeón de la Champions. Y creo que ya un poco más maduro y con el equipo que se está formando, y a lo mejor la llegada de Zidane podría ser, se pueda dar. A mí no se me hace tan alocada la idea, y creo que por mucho sería una buena opción. No es lo mismo ganar una Champions con el Real Madrid, que es 13 veces campeón de la Champions y que podría convertirse ahora en 14, hacer algo histórico que va a entrar en el libro como un récord, digámoslo así, el PSG primera vez con goles de Mbappé campeón de la Champions League. Sí, sí, es un buen argumento, y por ahí podría estar el enfoque y la proyección de Kylian. Ya para concluir, pues se ha hablado los récords del Barcelona y todo lo demás a nivel de las damas. Pues hoy el Olympique de Lyon, equipo francés de las damas, en la final allá en el estadio de la Juventus en Turín, a único partido como es con los Caballeros del próximo sábado, pues Olympique de Lyon campeón de Europa. Y hay que ver las imágenes de las patojas del Barcelona tendidas en el césped, porque el sueño, y que ganaron la liga ampliamente y que fueron subiendo hasta llegar a la final, pues el Olympique de Lyon se les atravesó en el camino y les puso así el frenazo. ¿Qué te parece ese desenlace para la versión femenina del Barcelona? No, duro, Gustavo, porque el Barcelona femenino incluso tiene el récord de tener la mayor cantidad
de aficionados en un partido femenino más que en un mundial y demás, pero eso es lo bonito, en el fútbol femenino, más allá de los nombres, uno podría pensar que en fútbol masculino, que el Olympique Barcelona se inclinaría en las apuestas por el Barcelona en masculino, pero en femenino puede pasar todo lo contrario, Gustavo. Y en este caso, bueno, les ha sucedido, creo que tienen que reforzarse como cualquier equipo, mejorar ciertos aspectos y estar siempre en esa pelea, ¿verdad? De las primeras posiciones a nivel mundial para poder seguir ganando. Ya el simple hecho de llegar a una final es importante, aunque claro, todos querrán ganarla. Sí, evidentemente. Entonces, ya lo saben, aquí a nivel doméstico, el turno de mañana, como les mencioné, el de hoy, pues será el de Municipal Guastatoya, en la tarde-noche, el de primer capítulo, Xinabajul Mixco, y también que me contaron justamente unos minutos antes de estar aquí con ustedes, que ya la próxima semana va a aparecer a Marini Villatoro como técnico de Shell. Ya va a comenzar a manejar, y si eso es así y va a producirse de esa manera, a Marín estaría viajando ya con Xelajú para los partidos que tendrán el 4 y el 7, que son de los clásicos que consiguen pues los Chivos año con año allá en Estados Unidos. Así que no olviden, estamos hoy a 10 días de la cena de los campeones. Usted podrá seguir acá mismo por Contacto Deportivo. Un gusto saludarles.